Hola. Bienvenidos a Pollo Frito. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tráiler de It. Hoy se lo sabe. Bueno, vamos a hablar de también llamado Eso. Eso. Se hicieron dos adaptaciones nuevas de las películas viejas y del libro de Stephen King. Ahora nosotros vamos a mostrar el tráiler, o vamos a reaccionar al tráiler de la segunda película. Porque la primera muestra la historia de unos chicos en un pueblito donde se enfrenta a este ente que es It. Eso es un ente que hiberna y cada 27 años reaparece, y esta vez en forma de payaso. Y se alimenta de niños. Por eso es que ha desaparecido el hermano de uno de estos muchachos del grupo. Eso pasa en la primera película al principio. ¿Qué es esa escena icónica del chico corriendo? Con lluvia y con un piloto amarillo y que desaparece en la alcantarilla, que habla con el payaso. Bueno, en ese momento ese nene desaparece. Entonces, ¿qué vamos a ver? El tráiler de It, la 2. ¿Está? No lo vimos. O sea, no lo vamos vimos. A reaccionar vamos en vivo. Vamos a reaccionar ahora y... En vivo no, porque va grabado esto. Pero bueno, en vivo claro, grabado. Sí. Es una mentira ahora. En directo. Ya. Aquí y ahora, ya. Aquí. Resulta que es la historia, lo dijimos, que son los chicos de antes, pero 10 años después. Ah, la película es como que... No, son 10 años después. Eso es lo que no sabemos bien. Eso que claro. No lo encontramos en realidad. Yo pensaba que el payaso aparecía cada 10 años y encuentro en internet dice que aparece cada 27 años. Pero si vos ves los actores... Quizás en el libro es así, pero luego para la peli lo redujeron puede ser, en el tiempo. Ser. Porque los actores parece que le hubiesen pasado 10 años, 15. Claro, sí, tampoco. Algo te pasa cuando dejas esta ciudad. Ese es el chico que pierde el hermano en la película anterior. ¿Cuándo tiene? 15 años. Entre 13 y 15, no más de eso. Por eso, entonces, y ahora van a mostrar al actor más grande y no parece que pase, que tiene 45. Cuando más te alejas, más nebuloso se vuelve todo. Esa es la chica. Pero yo nunca me fui. Ese es el hijo de Denzel Washington. ¿Por qué? Porque es negro. No, porque se reparece. Bueno, tuvimos un percance, aparece Rebeca, pero no le da importancia. Bueno, vamos, estaba discutiendo que sí. Era el hijo de Denzel Washington. Claro, mírenlo, o tiene algún parentesco. Ahora yo lo voy a poner para que se vea, pero... Para mí hay que poner los dos y van a ver. Tiene un parentesco, no sé si es el hijo, el sobrino... Lo que pasa es que en el mundo hay tres negros. No hay tres negros. Denzel Washington, Will Smith y Morgan Freeman. No hay más negros. No. Entonces, si tuvieron hijos, son los hijos que salen en la película. No hay más negro en el mundo. Recuerdo bien todo. Muy lindo, bien. No es lindo, porque cuando aparece el globito aparece. Bueno, pero payaso. Como que bueno, está ahí. Da miedo el agua, todo eso. Como en la primera, como hay unas partes que el nene está en el sótano, está todo inundado. Esa parte da bastante miedo. Por los perdedores. Ve que no tienen 50 años. Hicimos un juramento. Mira. Juremos. Si eso no está muerto. Si vuelve alguna vez. Nosotros también volveremos. No detuvimos a eso. Pennywise. ¿El payaso? ¿Este es el profesor X? Sí, claro. Antes de la silla de ruedas. O sea que el payaso lo dejó en silla de ruedas. Uh-huh. No podemos dejar que se repita. ¿Hola? ¡Chico! Trabajo en Profesor X, hizo la de Fragmentado también, ¿o no? Claro. O sea que el loco estaba re loco porque lo atacó el payaso, lo atacó Magneto y después lo atacó y se volvió una bestia. ¡Hola! ¡Chico! Ese que aparece en el lugar de espejo es el hermanito que secuestró el payaso. Ah, ¿él está como en un sueño atrapado? En realidad, eso es lo que parece. En realidad, este ente, como que se te aparece... No sé si se mete, te aparece en... Te hace ver, te hace alucinar. Con él, con cosas feas, con cosas del pasado. Con todos los miedos de uno mismo. Y eso. Y como que se alimenta de los miedos. Uh-huh. Eso es lo terrible de la bestia esta. Hola. Por favor.
habla. ¡Qué desesperación esto! El payaso, los espejos, no puedo romper nada. Es como un sueño de impotencia. Eso que te queda atrapado. Sí, 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 un laberinto. ¿No se acordaba cuando era chico soñaba que estaba como pegado al piso? Sí. Y chiquito, ¿no? Y mi mamá se iba. Sí. Y yo no podía salir de ahí, estaba pegado al suelo y no podía salir, estaba como atrapado. Sí. Era feo, una sensación de abandono, no sé cómo explicarlo. Sí. Vamos. Hace 27 años. Ahí lo dice. 27 años. Hace 27 años. ¿Qué habrá empezado todo esto? Está mal recortado o mal traducido. Quizás es... No entiendo bien, porque... Hay que ver toda la peli. No, pero... Hay que reaccionar a toda la peli, ya fue. A ver... Dos horas mirando la peli así reaccionando como dos boludos. Que sueño con ustedes. Sí. Que tengo antojo de ustedes. La nena acá se ve como poseída, es potente. ¿Esta es la colorada de antes? Sí, esta es la nena, digamos. La más grande y la colorada grande, la... Sí. ¡Los extrañé! Tenemos que terminar con eso. Para siempre. Di que morimos todos. Eso nos destruye por dentro. Hasta no tener otra alternativa. ¡Mentiste! ¡Morí! Esa es la escena de la que yo decía... Que está todo el sótano inundado y el nene se viene encima del hermanito, bastante tétrico. Estuvo vestido siempre igual, 27 años realidad, vestido igual. En realidad el tipo lo mató al toque, se lo comió. No quiero cagarle la película anterior, pero... Se lo comió al nene y ya después lo hace... Todo. Y bueno, lo hice visto. Entonces el monstruo se lo hace ver, se desofendía. ¡Se lo comió, Soledad, se lo comió! Hizo un sanguchito, compró pan lactal y se lo comió al nene. Que también es del mismo escritor. Sí, Carrie es del mismo escritor. Sí. Bueno, pero eso debe ser un homenaje a Carrie. Parece que quién. Gol. Esa es casi la primera vez que se le ve bien la cara. ¿De la caracterización al actor o se ve también en otros? No, se ve porque la cara. Porque después es como que ya pierde. No, el chico es un chico joven el que hace de payaso. Uh-huh. Chico jovencito. Pero este me parece que es cuando era... Al principio. Cuando se transforma en sí, eso. Sí, porque cuentan... Sí, en realidad me parece que esta parte cuentan cuando él trabajaba en un circo, algo así. Ajá. Pero en el libro me parece que como que el ente viene de otro planeta. Es como una cosa más volada todavía, ¿viste? Stephen King se la vuela, recontra vuela. Dos. Tienes que volver. Pennywise. El maldito payaso. No lo detuvimos. Cierra los ojos, Ben. Y verás. It, capítulo 2. Está bueno, me gustó, es... Es sí, es inquietante, el payaso siempre está muy música. Bien logrado. La música es opresiva. La música es muy de como de zombie también. Siempre sí, como todo sí. Sí, tal cual. Déjate copiar, muchacho. O sea, ¿qué lo edita? ¿Una sola persona? Todos los trailers sí, del mundo. Sí, todo el laburo lo tiene una sola persona. Un solo boludo. Mándenme para editar a mí en algún trailer. Claro. Es verdad, podríamos hacer algo así. Bueno, espero que este video les haya gustado. Espero que esta sección de pollo frito les guste. Y nos escriban, qué bueno que está Pollo Frito, me encanta. Ay, los quiero mucho. Acá te hablo de México. La. Sí, bueno. Porque si no es como que no hacemos los videos, nadie se suscribe. Si tienen algún payaso arlequín al que le podamos reaccionar, nos mandan aquí abajo. Reaccionamos. Te reaccionamos todo, querido. Acá se te reacciona todo. Acá se hace video cuando Rebeca se duerme, porque si no nos hace video. No se hace video. Sí. Y el video de los peluches, a vos. A vos, Nacho. Nacho Casín. Nacho Casín, ya lo vamos a grabar este fin de semana. Se nos rompió el auto y no podemos ir hasta el shopping para grabar el video de los peluches. A ningún lado, no ¿sabés lo que es ir caminando de relejos? Tener el auto. ¡Desde relejos! Así que bueno, hasta la semana que viene, capaz que grabemos antes, no sé. Puede ser. Saludos muy grandes. Esto fue Pollo Frito, espero que les guste, suscríbanse, compártanlo, manden saludos y comenten. Cuéntenos si les gusta este nuevo espacio que armamos.
Y si no, si les gusta, ¿qué les gusta? Y si no les gusta, ¿qué es lo que no les gusta? ¡Claro! Hola, soy Roberto de Costa Rica. No me gusta el chico que aparece en cámara. ¿Podría sacarlo, Soledad? Bueno, lo podemos sacar así, mira. Me vuelvo aquí al medio y ahí. Y lo ves desde ahí, lo sacamos. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas y amigues. No están solos, pero déjame. ¡Pero déjame! No están solos, están con It, el payaso. ¿Ah? No están solos. Un abrazo grande. Esa mano. Chao. Chao. ¡Los extrañé! Tenemos que terminar con eso. Para siempre. Y que morimos todos. Eso nos destruye por dentro. Hasta no tener otra alternativa.